Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión. Hoy volvemos con ustedes tras el parón de la Semana Santa, con nuevos asuntos de interés público y entrevistas al hilo de la actualidad. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redaccion@esasturias.tv, en donde nos pueden proponer contenidos de su interés y también opinar sobre nuestro programa. Y sin más, ya vamos con la entrevista. La Fiscalía de Menores de Asturias ha intervenido en 2015 en 7 casos relacionados con la difusión de imágenes íntimas de menores y adolescentes en el Principado. Hace unos días, 3 jóvenes fueron denunciados ante la Comisaría de la Policía Nacional de Áviles por la difusión de imágenes de contenido sexual de una menor a través del WhatsApp. Para hablar sobre el uso y el abuso de los móviles, está con nosotros aquí en el plató de Es Asturias Televisión Carmen Bigón, psicóloga y logopeda del Centro Cabin, experta en patología de niños y adolescentes. Buenas noches. Hola, buenas doña noches. Carmen, y gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Gracias, gracias a vosotros. En primer lugar, ¿son conscientes los padres de la herramienta que ponen en manos de sus hijos cuando les regalan un teléfono? A ver, yo creo que hay diferentes rangos, ¿no?, de conciencia. Obviamente, supongo que hay familias que sí, ¿no?, que bueno, que están bastante detrás, que se plantean, ¿no?, muchas dudas en si comprarle o no comprarle un móvil, a qué edad le compro o no le compro, ¿no?, qué tipo de aplicaciones o qué tipo de usos puede hacer mi hijo con un móvil. Creo que es difícil determinar si realmente hay una conciencia total o parcial, depende mucho de la familia. Pues ahora se lo pregunto de forma más concreta. ¿A partir de qué edad se le puede dar a un niño o a una niña un móvil y hasta qué años no es conveniente ofrecérselo? A ver, realmente hasta los 12 años, la mayor parte de los expertos en la materia no lo recomiendan, por un tema de madurez, ¿no?, por parte de los niños. Pero la realidad es que la mayor parte de los niños entre 10 y 12 años ya tienen acceso al móvil. Con lo cual, pues aquí el tema es el siguiente, es poder dar un dispositivo a los niños que, dependiendo de su edad, pueda ser adecuado, que puedan acceder a una serie de aplicaciones o a una serie de contenidos que sean, bueno, los adecuados para el niño y para la edad. Porque claro, un teléfono no es solo un teléfono. Un teléfono tiene acceso a Internet. Internet es muy difícil de controlar. Entonces tiene que haber también un trabajo previo dentro de la familia, de la conciencia, ¿no?, de qué es este instrumento, para qué sirve. Es necesario que haya dispositivos de control parental, que los padres sean muy conscientes de que no solo están dando un aparatito con el que puedo llamar cuando salgo del colegio, del instituto, o puedo llamar a mis amigos. No, es que puedo acceder a todo si no hay un control adecuado y si no hay una educación en las tecnologías adecuado, tanto en la familia como en la escuela, ¿no? Porque muchas veces los niños tienen tablets en la escuela, ¿no?, y los necesitan para trabajar. Y ahí también tiene que haber una educación en el uso de la tecnología. Claro, porque los móviles y las tablets vienen o venían con un manual de instrucciones, pero lo que no traen es un programa de cómo hacer un buen uso de ellos. ¿Podríamos ofrecer a los padres desde aquí unas instrucciones de cómo y de qué les deben decir a sus hijos lo que pueden y no pueden hacer con el móvil? Y en general, por supuesto, con el acceso a las nuevas tecnologías. Sí, yo creo que hay una serie de aspectos que creo que entran dentro también de lo que uno ve como de sentido común, ¿no? Cuando uno se cuestiona el debo o no debo dejarle hacer esto, yo creo que es el punto de partida. El educar a los niños en una serie de cosas muy concretas, ¿no?, del tema de la intimidad, ¿no?, de colgar o no colgar imágenes, de si me llega un mensaje de alguien que no conozco, ¿debo contestar o no? Obviamente no, ¿no? De otro tipo de aspectos como, por ejemplo, correos spam, ¿no?, cadenas. Claro, yo creo que es importante que los padres, que como adultos lo hacen, ¿no?, directamente y lo ven y dicen, uy, no, esto no, esto otro tampoco. Claro, un niño no lo sabe. Tenemos que educarlo en ello, ¿no? Cómo comunicarme con mis compañeros,
¿De qué manera me comunico? ¿Qué está permitido y no está permitido? Cuando oigo o veo un comentario ofensivo hacia el otro, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y eso cambia con la edad? ¿Habría que establecer unos programas o unos controles según la edad? Obviamente, a medida que un niño se va desarrollando, sus necesidades son diferentes. Con niños más pequeños, a ver, yo considero que la educación en el uso de la tecnología se debe dar en el momento en el que el niño accede por primera vez a ella y debe ir aumentando con la edad. Pero es que no es solo el tema del uso de la tecnología, hay una base que es muy importante aquí, porque cuando hay un abuso y cuando se producen este tipo de circunstancias, ¿no? De colgar fotos comprometedoras, hacer comentarios totalmente inadecuados, ofensivos, bueno, cometer realmente delitos, porque a partir de los 14 años se les puede imputar como un delito este tipo de acciones, tienen una base previa, que es la de, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué tipo de relación establecen los niños? Porque dentro de un grupo lo que más cohesiona es la violencia hacia alguien, ¿no? Buscar un enemigo común, ponerle un mote o aislarlo porque muestra una característica que es diferente a los demás, ¿no? Yo creo que ahí está el punto de partida, el poder hacer un acto de prevención, tanto dentro de la escuela como en casa. Porque el fiscal de menores del Principado, Jorge Fernández Caldevilla, ha advertido ya que tener fotos o grabaciones íntimas de menores en el teléfono ya es un delito, aunque no se hayan difundido por WhatsApp. ¿Qué se puede hacer para evitar que nuestros hijos evitar que nuestros hijos tengan que llegar a la experiencia nada agradable ni para ellos ni para sus padres de tener que estar ante el juez de menores? ¿Qué se puede hacer? Pues creo que esto va un poco en la línea con lo que comentaba antes, ¿no? El trabajar con ellos previamente, hasta dónde llegan los límites, ¿no? La intimidad propia y la intimidad de los demás, el respeto, la empatía, el cómo tratar a los otros. Esta es la base. En el momento en el que una persona tiene claras todas estas premisas, es bastante poco probable que quiera saltarse todas estas normas sociales, estas normas de comportamiento, ¿no? Y dar este paso e incurrir en este tipo de acciones. Pasemos a otro tema, si no le importa. Sí, sí. ¿El uso de los teléfonos móviles por parte de los adolescentes puede llegar a causar adicción? A ver, el uso de las tecnologías puede llegar a causar adicción. De hecho, últimamente se ha categorizado también dentro de las adicciones, porque este tipo de dispositivos producen un reforzamiento inmediato, ¿no? Y realmente engancha, puede llegar a enganchar si no se controla el tiempo de acceso. De hecho, bueno, incluso los adultos muchas veces decimos que no podemos vivir sin móvil, ¿no? Y en los niños y adolescentes también puede ocurrir, claro que sí. ¿Y cómo pueden saber los padres si su hijo es adicto y qué deberían hacer en ese caso? Como en todas las adicciones, a ver, en los niños se manifestaría fundamentalmente y en los adolescentes, en episodios de gran irritabilidad si no pueden acceder o en el momento en el que se les corta el acceso. Cuando se noten estos signos de alarma, ¿no? O que el niño tenga como una necesidad imperiosa de estar con el móvil, de tener la tablet, de jugar continuamente, lo deseable es poder cortar esto, cortarlo y dar otras experiencias, o bien de socialización o bien de entretenimiento, que no sean exclusivamente estos medios, ¿no? Y que previamente también se haya podido establecer pues una serie de normas en casa, ¿no? Decir, vale, yo te dejo el móvil, pero el móvil de esta hora, no con total libertad, hasta que tú quieras, porque es muy difícil que un niño pueda determinar el límite en ese sentido, y un adolescente en muchos casos también, ¿no? Necesitan que se vaya controlando, como se controlan otro tipo de límites en casa también. ¿Y esa adicción, esa posible adicción a las nuevas tecnologías, tiene tratamiento? Sí, 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 sí. El tratamiento de las adicciones es, bueno, es un tratamiento muy, muy pautado, ¿no? En el que, bueno, se va controlando la exposición a ese tipo de situaciones.
Otro de los aspectos más preocupantes de las nuevas tecnologías es, dicen ustedes los expertos, que se difumina la línea entre lo que es público y lo que es privado. ¿Tienen los jóvenes una noción clara de lo que es la intimidad personal? Creo que el hecho de que la tengan es trabajo un poco también del entorno. Y porque obviamente todo se educa, ¿no? Este tipo de cosas se educan. Y si estás en un entorno en el que los límites de la intimidad no están claros o realmente tú no has aprendido cuáles son esos límites, es difícil que lo puedas aplicar. ¿Y en qué medida pueden ayudar no solo los padres, sino también los profesores, los docentes, a explicarle a una persona joven esos conceptos? Yo creo que es relativamente sencillo. Simplemente es una cuestión de, bueno, buscar el momento y el tiempo, ¿no? En el que, bueno, a través de la reflexión, a través de la identificación de comportamientos adecuados e inadecuados, es fácil que un niño o un adolescente pueda llegar a identificar. Y en el momento en el que identifica y es capaz de ver el impacto que puede tener un comportamiento X, del tipo que sea, en los demás, y empatiza, es fácil que pueda llegar a controlar y a determinar, ¿no? Qué es intimidad y qué no es intimidad, dónde está el límite. Pero creo que esto es muy importante, el trabajo de los adultos, muchísimo. Una pregunta complicada. ¿Deben los padres entrar en los perfiles que crean sus hijos en las redes sociales como en Facebook y en los chats como WhatsApp para controlar lo que escriben en ellos? El tema del control es complejo. Lo ideal sería que una vez que un niño tiene un dispositivo, puede acceder a una red social, haya un diálogo lo más fluido posible en el entorno familiar, que no se tenga que esconder, que no se prohíba directamente por sistema absolutamente todo, ¿no? Sino que se hable de lo que se puede, de lo que no se puede, por qué se puede y por qué no se puede. ¿Cuáles son los riesgos de desarrollar una serie de conductas o hacer una serie de comentarios o responder a una serie de comentarios, por ejemplo, ¿no? Obviamente, si este es el control, sí. Negociar, hablar, porque nos guste más o menos, cada vez va a haber más presencia de la tecnología. Y la tecnología es positiva, siempre y cuando se use de forma adecuada, ¿no? Y yo creo que la tendencia es que los niños tengan acceso a ellas de una forma más temprana aún. Por ello creo que es importante este trabajo de educación previa. Si se educa, si se tienen claros los límites, igual que los límites de comportamiento, ¿no? Es mucho más fácil que todo vaya con fluidez, con tranquilidad y que no tengamos que fiscalizar, ¿no? Ir detrás o ir buscando. O ir. También hay una serie de dispositivos que son los dispositivos de control parental, que ya existen, ¿no? Que obviamente deben utilizarse. Y poco a poco, a medida que el niño va madurando, se convierte en adolescente, llega más a la etapa adulta, pues ya no serían necesarios, ¿no? Pero son una serie de dispositivos que sí que necesitamos. A ver, el control está. Pero sí que es cierto que en cuanto al tema de redes sociales, los chats, yo creo que la clave está en el trabajo previo, ¿no? Del qué se permite, qué no se permite, qué es más adecuado o menos. Porque si accedemos a los chats de nuestros hijos, yo sé que muchos padres tienen esa tentación, si accedemos a lo que suben en sus perfiles, estamos invadiendo la intimidad del niño. Claro, en la adolescencia su percepción puede ser esta. Y yo creo que la adolescencia es una etapa muy complicada y ellos necesitan su punto de intimidad, ¿no? Obviamente, si realmente sospechamos que puede estar pasando algo, yo entiendo, ¿no? Que un padre diga, se está pasando esto, ¿no? Pero lo ideal sería este paso previo, ¿no? El tener una comunicación fluida y la máxima confianza posible, un entorno de confianza. Porque si no, lo que conseguiremos es que el niño cada vez se esconda más, es que nos oculte más información, es que si hay un problema, pues no nos enteremos.
si adoptamos este rol como padres. ¿Es posible negociar? Sí. A ver, todo depende. Hay cosas en la vida que son negociables y hay otras que no lo son, ¿no? En casa hay límites infranqueables y hay otros que, bueno, se pueden negociar. Entonces yo creo que sí, hay cosas negociables y hay otras que no, obviamente, ¿no? Pero el diálogo y la comunicación, desarrollar unas buenas habilidades de comunicación en el entorno familiar, que no quiere decir negociar absolutamente todo, es posible. Sí, sí. ¿Y el niño responde mejor cuando se le trata de esa manera? Normalmente sí. Necesita límites. Pero sí, dentro de esos límites también puede haber una confianza para poder explicar, para poder presentar una duda, para... Esto es mucho más fácil, porque se genera diálogo. Además hay una cosa que los adultos vamos admitiendo, y es que por muchos límites que les pongamos con respecto a la tecnología, los jóvenes siempre van a ser capaces de burlarlos en un sitio o en Exacto. Otro. Exacto. Sí, totalmente. Es que cuanto más se fiscaliza un comportamiento, más estrategias van a desarrollar para buscar la alternativa, si realmente quieren hacerlo, ¿no? Y es difícil de controlar. El gran problema de la tecnología, el gran problema de Internet, es que es muy difícil de controlar. Muy difícil. Por esto es importante esta tarea previa de educación. Igual que hay una tarea previa de educación en el comportamiento. A un niño desde muy pequeñito se le enseña que pegando a los demás por sistema no va a conseguir nada, ¿no? Y esto lo tenemos todos clarísimo. Y nadie lo duda, ¿no? Que hay un código de conducta que tienes que cumplir si quieres convivir en esta sociedad, ¿no? Ahora lo que tenemos que incorporar también es cómo utilizas la tecnología y para qué la utilizas. Es algo que tiene que irse incorporando de forma progresiva. Hablando del uso de la tecnología, cada vez son más los colegios, los institutos, que incorporan el uso de las tablets como herramienta de trabajo. Incluso hay ya centros que sustituyen los libros por un dispositivo personal, por una tablet. ¿A usted como psicóloga qué le parece? Yo creo que la aplicación de la tecnología en la educación es un paso adelante. Yo creo que es algo bueno. Siempre está bien combinar las cosas. Pero creo que es algo que se va a ir produciendo de forma progresiva. Al final, el lápiz y el papel, si no me equivoco, con el tiempo irán desapareciendo, porque la tecnología nos hace la vida más fácil. Es cierto, ¿no? Es todo mucho más sencillo. Aparte, a mí me gusta mucho más, yo tengo bastante experiencia con niños con trastornos de aprendizaje, y las tablets nos facilitan muchas cosas. Niños con problemas de lectura, podemos incorporar sistemas lectores, correctores ortográficos, nos facilitan mucho las cosas, la verdad es que sí, y creo que es una herramienta muy potente y que no tiene por qué estar reñida y no tiene con lo que sería un modelo más tradicional, sino que bueno, pueden incorporarse ambas y ofrece un acceso a la información tan rápido y tan directo, ¿no? Si uno piensa, ¿no? Como, por ejemplo, como fue mi experiencia educativa, en el que a veces la información era muy difícil de encontrar, ¿no? Y tenías que buscar, ir a un lugar, ir a otro. Ahora lo tienes todo aquí, ¿no? Es con un clic, puedes encontrar la información. Yo creo que esto es algo potente y que también es un reto, ¿no? Porque ahora los niños la información ya la tienen, ¿no? El hecho es, bueno, vamos a trabajar sobre esa información, vamos a desarrollar un sistema de pensamiento crítico sobre lo que veo, no veo, lo que es importante, lo que no lo es, ¿no? Carmen Bigón, psicóloga y logopeda del Centro Cabín, experta en patología de niños y adolescentes, gracias por haber aceptado la invitación de Esas Asturias Televisión. Muchas gracias por invitarme. Y ustedes no se vayan porque ya mismo volvemos aquí, en Asturias es Noticia.
Ya estamos de vuelta aquí en Asturias es Noticia. Las víctimas de la talidomida han presentado el 31 de marzo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo en la que se les negó la indemnización que reclamaban a la farmacéutica alemana Grünenthal, al considerarla injusta por vulnerar los derechos de los afectados. El Tribunal Supremo rechazó en septiembre de 2015 el recurso de las víctimas y les negó la indemnización que pidieron al laboratorio que comercializó la talidomida ideada para calmar las náuseas y vómitos del embarazo y que causó malformaciones a miles de niños en la década de los 50 y 60, al entender los tribunales que la acción de los afectados había prescrito. Esta noche están con nosotros tres asturianas víctimas de la talidomida. Pilar Martínez, buenas noches. Buenas noches. Amada González, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ana María Boullosa, buenas noches. Buenas noches. A las tres, gracias por acudir a Asturias es Noticia. Y en primer lugar, me gustaría que nos contaran cada una de ustedes su caso personal. ¿Qué dificultades se han encontrado para salir adelante y cómo es el día a día de sus vidas? Pilar, adelante, por favor. Bueno, a mí me costó cuando era muy chiquilla, muchos complejos, pero poco y a poco, pues tenía unos padres que me ayudaron y una hermana y familia que me ayudaron mucho. Uh-huh. Y amigos, y bueno, poco y a poco mi madre, cuando fui creciendo, pues me mandaba a una fuente a por agua para que yo fuera liberando, para que cogiera, porque tengo mucha fuerza en esta mano. Y bueno, poco y a poco, cuando fui ya más chavala, pues dábame vergüenza ir al baile, bailaba con las manos así, luego yo les botellas de agua, les cremalleres y cosas así, no me arreglo muy bien, muchas cosas que me cuesta mucho trabajo. Luego fui ya un poquitín, me casé, me presenté a una oposición y saqué para la lavandería de aquella se llamaba Hospital Covadonga. Luego más tarde, eso mismo, más tarde me presenté a una promoción y pasé a información del Hospital General de Asturias, en el Hospital General. Y más tarde bajé para aquí, para Luca, y estuve en el servicio de información, pero siempre de celadora de información. ¿En tu caso cuáles han sido las consecuencias físicas de la talidomida? Las manos, ¿no? Claro. Bueno, luego tengo muchas secuelas, ¿eh? Sí, también. Por ejemplo. Me operaron del riñón, tengo síndrome de Raynaud, oigo mal de un oído, y bueno, luego tengo muchos dolores en las manos. En las manos tengo muchos dolores. ¿Cómo se ha podido trabajar hasta jubilarse? Sí, me jubilé porque se firmó un decreto que a todos los afectados de la talidomida, que tuviéramos un 45%, yo tengo un 65%, y me acogí a esa ley, a ese decreto, y me jubilé el año pasado, el 31 de octubre. Amada, ¿cuál es su caso? Mira, yo nací en el 61, nací en casa, de aquella no se iba a los hospitales, se nacía en casa, entonces cuando nací yo no se dio cuenta a nadie de lo que tenía. Y como a las horas o así ya vieron mis padres que yo el brazo derecho se me caía, no tenía fuerza en él, ni hacía nada, se me iba el brazo. Entonces ya empezaron el peregrinaje de ir de médico en médico, me escayolaban porque pensaban que si estaba roto, creo que pasé siendo bebé escayolada casi todo el tiempo. Entonces luego no, ya me lo quitaron, ya vieron que tenía que vivir con ello eternamente, porque a mí no se me desarrolló el hombro y el húmero lo tengo como 9 centímetros más pequeño. Entonces al no desarrollarse el hombro yo no muevo el brazo, hago este movimiento nada más. Entonces cuando ya era un poco mayor se empezaron a dar cuenta que oía mal. Me llevaron también a médicos y oigo mal del oído derecho, ya tengo 3 operaciones en él. Y ya cuando ya empecé a ir al colegio me di cuenta yo que no veía de un ojo. Entonces era todo consecuencia, vamos, nací así, solo que se fueron dando cuenta con el paso del tiempo. Luego nada, empecé al colegio, yo en la infancia fue totalmente feliz, no me enteraba de mucho y cuando ya empecé al colegio ya era un colegio de monjas. Entonces estas, lo de escribir con la izquierda era como si eras hijo del demonio o algo así. Había que escribir con la derecha y por más que intentaban, yo la derecha no la movía, luego ya se adaptaron a ello y nada. Fui feliz hasta la adolescencia, que me pasó como a Pili, los complejos de toda la vida. Ya tienes complejos en sí, o sea que ya cuando tienes una cosa así, ni playa, ni verano, ni sol de invierno, muy bien, porque andas con el abrigo y no se entera nadie. Pero por el verano ya lo tienes un poco más crudo. Luego nada, estudié turismo, trabajé en una agencia de viajes 29 años hasta que cerró. Mientras tanto conocí a mi marido, a mi ángel de la guarda, que es el que me cuida, el pobre, el que me lo tiene que hacer todo casi siempre. Y tuve 2 hijos. Con el primero lo pasé mal porque yo pensé que esto era hereditario. Entonces, hasta que no nació,
Dices, ¿cómo van a hacer? ¿Van a hacer como yo? ¿No van a hacer como yo? Entonces, nada, nació bien. Yo durante el embarazo tuve muchas náuseas. Y entonces mi madre me decía, ¿por qué no vas al médico? Que creo que hay algo. Yo tomaba algo y me relajaba mucho y dormía y todo. O sea, pero yo nunca sabía de la talidomida hasta que empezaron a ir a hablar de ello. Y entonces asimilé lo que me decía mi madre cuando yo estaba embarazada con que casi seguro que lo tomó ella. Ella ya murió hace mucho. Murió hace 15, 19 años. Entonces yo no sé por ella que lo tomó o no lo tomó, pero diciéndome esto que me decía, más o menos. Y otra manera, oye, la vida la tuve más o menos bien, porque yo después de todo tampoco tengo tanto. Bueno, tengo 9 operaciones. Tengo 3 operaciones de oído, 1 de vesícula, 2 de útero y ovarios, 2 de las manos y 1 ahora últimamente de circulación. Y tomo 9 pastillas diarias. ¿Y si le ha quitado el miedo con respecto a sus hijos? Sí, tuve otro y nació bien. Al ver que el primero nació bien y que me decían que no era hereditario, entonces ya no tuve problemas. Y nació el segundo y nació bien. Claro, no tiene nada que ver. Si tú no lo tomas, no tienen por qué pasarle a los hijos. Claro. Entonces, Ana María Bullosa, ¿cuál es su caso? Bueno, yo nací en Chantada, Lugo, en un hospital, el 1 de octubre del 61. Como vine de esta manera tan guapa que tengo, sin las dos piernas y sin el brazo izquierdo, a mis padres, por lo que me contaban, les decían que yo que me iba a morir, me soplaban en los ojos, entonces como cerraba los ojos, pues yo me iba a morir. Mi abuela creo que me sacó del hospital, me bautizó, me asentó y me llevó a médicos y aquí estoy con 54 años. Soy la mayor de 6 hermanos, ninguno de ellos tiene ninguna discapacidad. Soy gallega, llevo 35, 40 años casi en Oviedo. Mis hermanos, bueno, mis padres ya murieron, mi madre murió la última hace 12 años. Mi infancia fue normalita en mi pueblo de Galicia, yo nunca tuve complejos. Yo allí iba al colegio del pueblo. Mi padre, como trabajaba en dragados y construcciones, lo trasladaron para Cuenca. Allí estuvimos, no sé si un año o 9 meses. Allí estudié en casa, porque los colegios de las monjas no me quisieron allí porque les iba a llamar la atención y no iban a estudiar los alumnos, por mira para mí. Después viví 3 años en Archena, en Murcia, también los profesores en casa. Y después nos vinimos a Asturias y también los profesores en casa, en el colegio del colegio de San Lázaro. Yo vivía en Arcelles Pujols a sola, ahora vivo en Las Campas. Y yo nunca tuve complejos. ¿Y a qué me dedico? Nunca trabajé, estoy pensionada y yo me dedico a ONGs. Llevo una ONG de minusválidos, llevo una ONG de vecinos de allí del barrio donde vivo, de Las Campas, la de festejos, y ahora tendremos que hacer algo más con talidomida aquí en Asturias. ¿Cuál es la situación legal de las tres? ¿Les han reconocido oficialmente su situación de víctimas de la talidomida? No, por la asociación sí. No, oficialmente me refiero al Estado o los tribunales. No, ninguna. Nada. El Inserso sí nos puso, por lo menos a mí me puso síndrome. A mí me pusieron ya síndrome de la talidomida, o sea, eso sí, ya lo tengo puesto. Lo tengo. Que eso es lo que te sirve a la hora de jubilarte. Que yo, mira, eso no te lo conté antes. Yo me quiero jubilar ahora en enero, que cumplo los 56 años. Y entonces mandé todos los papeles al Instituto Nacional de la Seguridad Social y me contestan que del 62% de minusvalía que tengo, que les tengo que reconfirmar que el 45% sí es de la talidomida para poder jubilarme. Entonces estoy con papeleo otra vez, empezando otra vez de nuevo para que a ver si me reconocen ese 45% de talidomida para poder jubilarte con 56 años. Porque eso es algo bueno que sacamos, el poder jubilarnos con 56 años. Porque bueno, se supone que vamos a tener menos vida que los demás, entonces por eso nos jubilan antes. En teoría sería por eso, pero bueno, a ver si tenemos suerte y en eso estoy. Esperemos que en eso se equivoquen. Que se equivoquen en eso, pero que nos jubilen. Por supuesto. A ver, también como el tema de si te vas a morir antes o no mucho es porque una persona con discapacidad alta tenemos mucho, tenemos que hacer muchos más esfuerzos, claro, en todos los sentidos que una persona normal. Entonces se supone que nos vamos agotando antes, pero no que nos vayamos a morir ya. Hombre. Nos iremos cuando el de arriba 55, nos vaya llamando. Duraremos otros 55 más. Yo tengo 59. Bueno, pues otros 59 más como mínimo.
59 en 118 años, no lo digo. Bueno, parece que de momento no es probable que lo vemos ninguno de los cuatro. No, yo creo que no. Bueno, que mi mamá tiene 94. Bueno, como ya les he informado, el 31 de marzo la Asociación de Víctimas de la Talidomida, de la que ustedes tres forman parte, ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo en las que se le negó la indemnización que reclamaban a la farmacéutica. Esta mañana hemos hablado con el abogado de la asociación, con Ignacio Martínez, y me gustaría que escucharan, les pido disculpas porque el sonido no es muy bueno, pero lo que va a contar es muy interesante, insisto, el sonido no es muy bueno, les pido disculpas, pero lo que va a contar es muy interesante. Yo les ruego que escuchen lo que va a decir y los asuntos sobre los que les planteamos. En primer lugar, hablamos de por qué los afectados de la talidomida han tenido que llegar hasta el Tribunal Constitucional. Y esto nos dijo. Luego la sentencia de apelación, la que presentó Brunetta, la farmacéutica, se estimó la prescripción, es decir, que se anuló la sentencia de primera instancia por prescripción. Lo mismo ha pasado con la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2015, y bueno, pues van a votar, no la instancia judicial, porque esa ya está agotada con el Supremo, sino las posibilidades en lo que es el Reino de España, pues se acude al Constitucional porque se entiende que se han infringido gravemente derechos fundamentales y se solicita que se anule esa sentencia del Tribunal Supremo. Se han infringido gravemente derechos fundamentales. ¿Ustedes sienten en sus carnes que se les han negado derechos fundamentales? Sí. Sí. ¿Cómo cuáles? Pues el derecho a tener una pensión digna para vivir dignamente y no andar por ahí pidiendo casi limosna. Pero es que hay gente que realmente necesita ayuda. Nosotros sí. Nos hay vamos. Gente con pensiones, claro, muy bajas. Y gente que no tiene ninguna pensión. Que no ha tenido posibilidad de trabajar. Tuve mucha claro, suerte, oye, nosotros dentro de lo malo. Por minusválida y entre trabajar en el UCA. Nunca hubiese trabajado. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad, no los pobres. Claro, yo no soy una de ellas, yo trabajé normalmente y trabajé 29 años y eso, pero hay gente que realmente... Hay otra gente que claro. No. Esto se da en muchas personas con discapacidad. Que no sean solo de talidomida, pero bueno. Pero bueno, sí. Especialmente nosotros estamos así. Que nos envenenaron. Por una puñetera pastilla, tal y cual, y vamos. Que no lo reconozcan, pero, eso es... A ver, que hay mucho... Tenemos la mala suerte de haber nacido en España. Sí. Sí. Eso es lo que dice. Claro. Fuimos, hemos salido nacido en Alemania, otro país. En otro, los yo alemanes nosotros, están cobrando. El caso es que claro, ya estaba resuelto. Claro, pero ya los alemanes cobran 7.000 euros al mes. Y la indemnización que les dieron. Y más la indemnización que les dieron. Y aquí en España, pues ningún gobierno mira para nosotros. Precisamente le preguntamos a su abogado acerca de los argumentos del Tribunal Supremo para declarar prescrito el caso. Y esta fue su respuesta. Años, sino que lo que se dice es que, bueno, pues muy bien, pero han venido ustedes tarde. Hay que decir que lo que dice el Supremo, o mejor dicho, la audiencia provincial de Madrid, luego ratifica el Supremo, es que tras casi 60 años ha llegado tarde por unos meses. Lo que hace el Tribunal Supremo es que juzga casi como si se tratara, para que lo entienda la gente, de un accidente de daños causados por un accidente de tráfico, es decir, daños de los que se conociera perfectamente su entidad, su evolución, etc. Esto no tiene nada que ver con los daños causados por la talidomida, que actualmente son las universidades alemanas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Médica Colegial Española, los que lo que están diciendo es que evoluciona de una manera totalmente imprevista. Y por lo tanto, por propia doctrina del Tribunal Supremo, no puede operar prescripción en aquel daño del que no se tiene cabal conocimiento. Ana María sentía con mucho interés, además. Hombre, es que esto lo escuché ayer en la radio, cuando el Tribunal Supremo nos compara como que estamos caducaos porque hemos tenido un accidente de coche, no reclamamos y acordámonos de reclamar ahora.
Esto no fue un accidente de coche, ni hemos caído por una escalera, ni nada de nada. Esto fue un tratamiento médico. Por eso, y esto se lo puedo contar a nuestros espectadores, al preparar el programa con ustedes, estábamos entre la duda de si hablar de afectadas o víctimas. Realmente son somos ustedes víctimas porque las afectadas fueron sus madres. Claro, efectivamente. Claro, claro. Y ellas sin tener culpa ninguna. Por supuesto. Encima, mi madre no lo sabía, por ejemplo, pero madres que lo saben se sienten responsables ellas por haber tomado lo que tomaron. ¿Y ellas qué culpa tuvieron? También se sentía que decía, claro. ¿Quién me mandaría a mí tomar aquello? Claro. Pero claro, como no sabía, yo nací también como amada en casa. Pero sí, bueno, sí, de aquí. Eso también, si te dan un gelo a ti y te sienta mal y te quedas mirando por un lado. Ya. ¿Qué culpa tienes tú? Ya, ya. No mi madre culpa ninguna. Claro. No, es que ellas no lo tienen, pero se pueden sentir responsables. Una, por favor, una, por favor. Ellas no tienen culpa de nada. Y luego, bueno, ¿no les resulta un tanto paradójico que ustedes, que como me están contando, a cada poco les van apareciendo nuevas secuelas, los jueces les comparen con la víctima de un accidente de tráfico que se ha roto la pierna de un brazo, se opera ahí. Y ya está, y sanaste. Pero ustedes están sufriendo las secuelas hoy en día. Pues sí. Nuevas secuelas, ¿verdad? Cada vez van saliendo más. Según se van cumpliendo años. Tengo dolores en las manos, terribles. Y encima, para calmar los dolores, igual tienes que tomar otra vez. Gelocatil. No, porque hablan lo del Grunenthal, que también tienen para los dolores, encima de hacerte. No, nada. Pero ellos tienen la farmacéutica Grunenthal, es la que tiene para los dolores de las víctimas de la talidomida. Parfetamol y parfetamol. No, yo. Ahora les quiero leer. A ver, yo te quiero hablar de mis secuelas porque las mías son graves. Yo desde hace 13 años para acá tengo lo que los médicos llaman altalgias, que son dolores que te vienen y que te dejan trabada. Después a mí me salió también, estoy diagnosticada de Charis Syringomelian grado 1. Tengo una lesión de riñón y piano que seguiremos encontrando. Entonces, cada uno tenemos unas diferentes secuelas y cada uno tenemos unos tratamientos diferentes. Pues prescrita no estás. ¿Yo? ¿Prescrita de qué? Que dicen que ya prescribimos, que prescrita no estás. Claro que no estoy, que estoy aquí, hablando además. Yo estoy tomando opiáceos. ¿Para sus dolores? Para mis dolores, porque no puedo tomar antiinflamatorios para no jorobar más el riñón. Para no empeorar el riñón, estoy tomando opiáceos. ¿Ustedes asumen que a medida que van cumpliendo años la enfermedad avanza con ustedes? Sí. Sí. Sí, porque nos van saliendo parchinos. Cada día vamos teniendo una cosiquina más. Ahora les quiero leer un comunicado, o parte de un comunicado, que coincidiendo con la presentación del recurso ha hecho en público el laboratorio. Dicen, y leo textualmente, que es difícil entender por qué los afectados utilizan una vía tan compleja como es la demanda en lugar de solicitar ayudas económicas que pueden alcanzar más de 7.000 euros al mes. ¿A ustedes les han ofrecido estas ayudas económicas? Es mentira todo. Por orden. Una, adelante. Es mentira todo. Mi marido llamó a la farmacéutica y nada de nada, y le remitieron a Alemania y nada de nada. Es todo mentira lo que dicen. Decían que teníamos que rellenar unos papeles todos en alemán, todo jurado, con no sé cómo era esto de una transcripción jurada en alemán para que nos hiciesen caso y viesen nuestras secuelas, pero no hacían caso a todo el mundo que lo hizo, no le hicieron caso a nadie. Ana María. Yo también lo hice. Tuve que buscar un traductor colegiado y pagarle para mandar todo en alemán. Después me ayudaba también una chica que vive en el barrio de Las Campas, que sabía alemán. Lo hice todo y estoy esperando por la respuesta de Alemania. Que no te van a contestar. Le preguntamos a su letrado y esto es lo que opinaba del comunicado de la farmacéutica. La compañía está grabado y presentado en juicio. De la compañía en 2011 fue un pago de 120.000 euros para todos los afectados españoles y entonces aproximadamente suponían unos 400 euros.
Vamos, que cada vez que hacen todo. Nos quisieron tapar la boca con 120.000 euros a la asociación y punto, y repartirlos y olvidarse de repartirlo entre los 300 asociados que sois y ala. O sea que no sería una ayuda económica de hasta 7.000 euros al mes. No. Nos querían tapar la boca con 120.000 para todos, a repartir entre todos. Me imagino que lo discutirían en la asociación. Hombre, claro. ¿A qué conclusiones llegaron? A juicios. Claro. A seguir a juicios. Yo no sé mis compañeras, pero yo tengo la maleta ya elegida para ir a Estrasburgo. Iremos a Estrasburgo porque no nos... No se me adelante. porque a lo mejor, y también se lo planteábamos a su letrado, es que si el Tribunal Constitucional pues les acepta el recurso. Él nos comentaba, esto no lo podemos oír, que él está convencido de que va a ser así, que el Tribunal Constitucional les va a amparar, con lo cual, bueno, se daría una circunstancia, es que volvería todo al principio. Y aquí sí le planteamos a Ignacio Martínez, ¿qué pasaría si el Constitucional les da la razón? Es decir, ¿habría que volver al inicio de todo el proceso judicial con todo el retraso de años que supondría para cobrar las indemnizaciones? Vamos a escuchar a Ignacio Martínez porque esto fue lo que nos respondió. Al Tribunal Supremo es que debe volver a dictar una sentencia en términos respetuosos de los derechos fundamentales que se han declarado vulnerados. Eso es una cuestión práctica, lo que supone pues sería que a partir de ahí, transcurridos unos meses, hubiera una sentencia totalmente distinta al Tribunal Supremo. Nuevamente les pido disculpas por la mala calidad del sonido, pero insisto, creo que es muy interesante lo que dice. Parece lo que se plantearía no es empezar de cero el proceso judicial, sino que el Tribunal Constitucional obligaría al Supremo a que dictara una nueva sentencia. Y esa sentencia podría llegar en cuestión de meses. ¿Tienen ustedes alguna esperanza? Pues sinceramente, muy pocas. Muy poca, muy poca. Ojalá tengamos esa suerte, pero... La esperanza después, nunca se debe de perder. Después de habernos dado la razón y que nos la vuelva a quitar el Tribunal Supremo, es que eso... Nos dieron primero la razón, recurre Grunenthal y les damos la razón otra vez en Madrid y eso no lo entiendo. A ver, yo no quiero perder la esperanza porque además ayer hablando con Rafael hablábamos de que no debemos de perder la esperanza en la justicia española. Yo antes hablé de tal, de Bruselas, pero... Rafael es el vicepresidente de su asociación. En plan cachondeo a las 9 de la noche, porque además iban de viaje los tres con un dolor de cabeza para Murcia que se moría. Yo la tengo. Yo quiero creer en los jueces todavía. Yo la tengo, la verdad. Porque de hace un año para acá, meses para acá, la cosa se revolvió bastante a favor nuestro. ¿En qué sentido? Pues en que ya tenemos apoyos, hay gente que ves bueno, que te dan la razón, médicos, tal, cual, que vamos, que la gente va apoyando. Claro, siempre nos faltó el mayor apoyo, que era el de los presidentes de los gobiernos que han pasado por España. Claro, que ahora están intentando apoyarnos todos, pero cuando lleguen al gobierno volverán otra vez. Pues los están intentando apoyar. Que antes no lo hacía. ¿Se han puesto en contacto con ustedes? Sí. Avite a nivel nacional ha tenido con ellos conversaciones en Madrid, con todos. Y sí, todos muy buenas palabras, pero esto hace año y pico, 2 años o más. Ahora, como ven que el movimiento se nos está, la gente nos está apoyando, ellos ahora pues... Nos van conociendo más y ahora mira, el martes día 5 a las 10 de la mañana vamos a tener una reunión con uno de Ciudadanos, no sé quién es de Ciudadanos, el de Sanidad, pero no sé cómo se llama. No me acuerdo el nombre. La tenemos el día 5 a las 10 de la mañana, tenemos una reunión con Ciudadanos. Fue Ciudadanos el único de momento que se puso en contacto con nosotros aquí en Asturias. ¿Y hasta ahora? Porque claro, me imagino que a los gobiernos se habrán dirigido, a los sucesivos gobiernos. ¿Qué respuesta les daban? Nada. La callada por respuesta. Nada. Somos pocos, entonces hacemos poco ruido. ¿Cómo no les cuántos? Molestamos. Seremos, en la asociación somos 300 y algo, pero no es un colectivo que les dé muchos votos. Al ser solo 300 o por ahí, no les interesa tampoco. Si fuésemos más, igual se movían más. Sí, un colectivo que puede rodearnos 9.000 personas. Claro.
Claro. Con familiares no, y tal. Ya, pero en teoría no les damos mucha guerra, no les molestamos mucho, creen. Si por algún familiar de ellos estuviera algún problema que tenemos nosotros, yo creo que ya estaba esto resuelto ya hace años. Yo creo, ¿eh? Ya lo teníamos solucionado. Pero por suerte no tienen, no, por desgracia, no tienen ningún familiar y entonces nosotros no nos hacen caso a ninguno. ¿Y ahora mismo sí? Bueno, pues ahora parece que sí. Pero empiezan a mover. A ver. Ahora que no hay gobierno, espera que hagan gobierno y luego se olviden otra vez de nosotros, pero esperemos que no. Vuelvo a preguntarles, ¿qué ha cambiado? Nada. ¿Poco? Pero algo que nos conoce alguien más. ¿La marea se mueve algo? Bueno, eso. Parece que salimos un poquitín más... Sí. En prensa, en la televisión, tele, en prensa, la gente se va enterando más. La gente, nosotros mismos nos estamos movilizando un poco las más. Las redes sociales. Sí, las redes sociales también. La gente ya sabe lo que es la talidomida. En el hospital donde yo trabajé, los mismos médicos me comentaban que sí, que teníamos todo el derecho del mundo, pero... ¿Había un cierto desconocimiento por parte de los sanitarios de lo que era el problema de la talidomida? Algún médico sí. Yo la felguera cuando tuve la chiquilla, porque yo soy de la Cuenca, el doctor Escandón, que ya, bueno, ya hace muchos años, ginecólogo, a mí me dijo que eso era un problema de talidomida. Y aquí en el hospital sí. No sé, yo tengo el doctor Pacho, tengo el de vascular, a mí me dijo que era... de la talidomida y bueno. Y otros igual lo sabían y se callaban, que les interesaba por lo que fuese, no lo sé, si hay intereses creados o no. Pero evidentemente ustedes necesitan el apoyo constante de los médicos. ¿En ese sentido notan que lo han recibido? Yo sí. Yo la verdad no me puedo quejar. Yo no me puedo quejar de ninguno, ¿no? En ese aspecto, no sé si era que trabajaba en el UCA, pero yo no me puedo quejar. Yo no trabajaba en el UCA y nunca tuve problemas tampoco. Ana María. Yo... Mis médicos nunca fueron conocedores de lo que a mí me podía pasar. Eso no quiere decir que a mí, en mis operaciones y mis médicos, especialistas que tengo, que no me lleven bien, que no me escuchen. Y ahora yo, desde el mes de enero, les he ido llevando a todos la certificación de talidomida y hubo alguno que se echó las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque no pensaba que era de talidomida. O sea que todavía hay un desconocimiento. Sí, sí. A ver, una consulta en el UCA del día a día con 70, 80 pacientes, ¿qué va el pobre hombre a preocuparse si esta sigue talidomida o cayó del helicóptero? No, y tampoco, y el talidomida, ¿qué más le da él? Vale, está así por la talidomida, claro. Él tampoco tiene nada que hacer. Él tiene que resolverte el problema puntual tuyo. Claro. A mí mi mano, como yo tengo la mano, y es muy... Característica. En los enfermos de talidomida, pues por eso yo creo que por eso, por otra cosa, no lo sé. Bueno, finalmente le preguntábamos a su letrado si, en el caso de que el Tribunal Constitucional les deniegue el amparo, estarían dispuestos a ir a Estrasburgo. Y desde luego, él lo tiene absolutamente claro. Por supuesto, en el caso sería Estrasburgo, siempre me gusta puntualizar e informar a la gente que en ese caso, y en el supuesto de ganar en Estrasburgo, quien pagaría ya no sería la farmacéutica, sino el Estado español. Es decir, pagaría todo el mundo con el dinero de sus impuestos. Ana María. Sí, Le ha encendido una luz en la cara. En la cara, ¿eh? Sí, y no son los focos del plato. Es que yo admiro a Ignacio porque Ignacio tiene un afán de trabajo, tiene una manera de trabajar que no cansa. Y esto lo hablamos en Madrid la última vez. Y vamos a Estrasburgo. Si tenemos que ir a Estrasburgo, vamos a Estrasburgo. Vaya que sí, vamos a Estrasburgo. El problema de ir a Estrasburgo es que quien paga es España, no paga Alemania. Claro, se salen de rositas. Vamos a Estrasburgo y paga el español de a pie con sus impuestos, pero la Grunenthal se va de rositas. ¿Y a ustedes eso les parece justo no, o injusto? Injusto, es totalmente. Injusto. Totalmente. Buscarlo buscamos, pero que sea Grunenthal quien pague. Claro, yo quiero recalcar eso que estaba diciendo su letrado, es que si llegan a Estrasburgo... la condena no sería a la farmacéutica, sino al Estado español. Al Estado español, claro. Claro. Por no defender adecuadamente sus derechos. Eso.
Esa es la historia. Y realmente no los defendió, pero bueno. Y los defiende. Claro, pero bueno, quien tendría que pagar sería Alemania. Pero... Por eso yo tengo fe en lo que se hizo ayer, que revuelva, porque a ver, no son tontos, saben lo que les viene encima, si tenemos que ir a Estrasburgo, o va a ser o sí por las buenas o sí por las malas. O bien de un lado o bien de otro. Bien más, bien menos. Pero bueno, ya. ¿Dispuestas entonces? Sí, sí. Sí. Vamos con Ana Mari, que ya tiene la maleta. Como la Belén. Sí, sí, vamos. A lo mejor no hay que llegar tan lejos. Ojalá, 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 ojalá tengamos suerte. Para terminar el debate, yo les quiero pedir a cada una de las tres una reflexión acerca de lo que han vivido, de la lucha que han tenido que enfrentarse y de lo que esperan de la vida y de los tribunales de ahora en adelante. Empezamos por Pilar. ¿Qué decirte? ¿Cómo siente que le ha tratado la vida? Bueno, dentro de lo que cabe. Ni bien ni mal. Pero yo tuve mucha suerte, la verdad, sinceramente. No me quejo, dentro de la minusvalía que tengo, yo tuve suerte. Otra gente no la tuvo o no la tiene, pero yo puedo decir que tuve suerte. No sé si fue mis padres que me arroparon, no sé cómo explicarme yo. Y luego la vida, pues espero pues, que este problema que tenemos, que nos lo pague la Gunterman o como se llame, y la farmacéutica. No sé qué más voy a decir. ¿Qué más? Amada, ¿cómo siente que le ha tratado la vida? Pues yo creo que te acostumbras. Naces así, así te criaste toda la vida, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues te aguantas. Yo tengo suerte dentro de lo malo. Yo exteriormente casi no se me nota. Entonces, pero yo trabajé normalmente sin tenerlo de minusvalía, porque la minusvalía la saqué después de empezar a trabajar, que yo no sabía ni que podía pedir una minusvalía. Y yo viví, hice una vida totalmente normal. Que no pueda dar una vuelta a la tortilla porque no tengo fuerza, pues tengo alguien que me ayude. Pero vamos, yo creo que la vida me trató bien. Yo doy gracias a Dios de estar aquí. Y además hablaba usted de que encontró un ángel de la guarda. Un ángel de la guarda, que es el que me cuida. ¿Cómo se llama ese ángel de la guarda? Jesús se llama. Mira, cuando me operé de la mano izquierda, porque hasta que no te falta la mano que usas, no te das cuenta de nada. Me operé la mano izquierda, no me podía ni lavar los dientes, no puedo comer, no puedo peinarme, no puedo hacer nada. Entonces, mientras estás el día a día que utilizas esta, no te das cuenta. Cuando te falta, entonces cuando dices, no valgo para nada. Pero eso, que tengo un ángel de la guarda en casa, sí. ¿Y ahora qué espera de los jueces? ¿Qué espera de los tribunales? Justicia. A ver si la tenemos. Hasta ahora no nos dieron nada. No nos dieron ninguna razón ni nos dieron nada. Yo espero justicia por parte de ellos. Ana María, ¿cómo le ha tratado la vida? ¿Cómo siente que le ha tratado la vida? Bueno, yo vivo y convivo con mi discapacidad. Como dije antes, yo nunca tuve complejos. Me dedico a algo que quiero y que lo vivo, que son las ONGs, sobre todo la de las personas con discapacidad, porque ahí hay mucho campo. Y bueno, y hay que luchar por todo. Y yo, la verdad, te digo que la vida me ha tratado bien. No voy a quejarme. Y a pesar de que ya tenga hechas las maletas, ¿qué espera usted del Tribunal Constitucional? Que nos dé la razón. ¿Y eso qué querría decir? Eso querría decir que nos indemnizaran, cada uno seguir su vida, hacer lo que queramos y olvidarnos de la pastilla y de los laboratorios y de todo esto. Y poder cerrar por fin un capítulo de la vida. La pastilla no la podemos dejar. En que nos den la razón, la pastilla no se puede. Esa está ahí. Yo por lo menos. Pues Pilar Martínez, Amada González, Ana María Boullosa, a las tres, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Y a todos ustedes ya saben que les espero de aquí en 7 días en Asturias es Noticia. Buenas noches. A vosotros por acordaros de mí.